estaba haciendo sparring. Caímos al piso. Escuché cuando mi rodilla tronó, escuché un crack. Dije, no, esto no está bien y no podía caminar. Tenía un campamento, tenía una pelea. Fui lo más rápido posible a hacer un MRI y pues sí, me dijeron que sí, que mi ligamento estaba parcialmente roto. Entonces el doctor me dijo, es que no hay otra solución, o sea, si no se curó en estas semanas, no se va a curar, entonces tienes que operar. Pues claro que lloré, me sentí súper triste, dije, bueno, ok, puedo continuar. Que conocí el Performance Institute, vi que tenían mucha tecnología, que daban mucho apoyo a todos los atletas. Quise hacer algo diferente, quise venir aquí al, pues, para eso está, ¿no? Para apoyarnos, para sentir que tenemos un gran respaldo con nosotros. No tenía idea de lo que iba a hacer, ¿sabes? Solo compré mi boleto y me vine, no tenía idea. Soy Alexia Grasso y este es mi camino a la recuperación. Mi primer día yo me sentía en el paraíso. Pues sí, llegué triste, llegué un poquito triste porque creo que a nadie le gusta lesionarse. Entonces, sí llegué un poquito como baja de ánimo, también estaba como muy delgada también. Entonces, sí, creo que no llegué en mi óptimo estado físico ni mental. Absolutamente no llegué en ese nivel. Todos me dieron la bienvenida, me explicaron cómo íbamos a trabajar, cómo se trabaja aquí, lo que pueden hacer, lo que no podéis hacer, lo que ellos van a hacer. Se siente esas ganas que tienen de apoyarnos. Performance Institute after a knee surgery that she underwent, and she's been transitioning into strengthening exercises, balance, proprioception, working on plyometrics really to gain control of that leg and make sure it's equal as the other leg. So lately we've been doing a lot of soft tissue manual based therapy to make sure that the joint is moving correctly and make sure her muscles are nice and loose. And then we've been following that up with strengthening exercises and balance and proprioception to make sure she can get really strong on that side. Bueno, llevo una semana aquí, dos desde la operación. La verdad me siento increíble, está padrísimo el gimnasio, todo el apoyo que te brindan a nosotros los atletas está maravilloso, los masajes de Heather, las rutinas que me pone Matt también están haciendo muchos cambios en mi cuerpo y haciendo mis piernas más fuertes, ya puedo caminar mucho mejor, ya me siento como más hábil para todo, entonces estoy bien contenta de ver esta evolución en tan poquito tiempo. Sean los objetivos, ¿no? Subir la masa muscular y regresar los ligamentos a su lugar. El cambio más importante en la primera o segunda semana fue mi aspecto mental. Trabajé con una coach mental. Como dice, no siempre estamos enfocándonos en ejercitar el cuerpo, en ejercitar los músculos, pero el deporte es más porcentaje de mente. El trabajo con ella, que ha sido muy fácil y muy grato, es ayudarle a ver sus fortalezas, sus habilidades, sus recursos y que su mente esté enfocada hacia ese ámbito. Más que enfocarse en los miedos, que el tener una precaución es muy importante, pero es una precaución saludable, desde una motivación más que desde un temor. Definitivamente eso fue la clave más importante de que mi proceso lo sintiera más rápido, más efectivo. Tenía un grupo de señoras que su meta era bajar de peso, tener más condición física, tener más energía, les daba consejos de nutrición,
Y pues todos los días íbamos a las 8 de la noche a un parque y ahí les daba su clase. Vamos, chicas, vamos. Manos arriba, manos arriba. Me gusta mucho dar clases, me gusta enseñar a las personas, me gusta motivarlas, me gusta que sientan la misma pasión que yo siento. Me gustó mucho la experiencia, ¿sabes? De conocer a peleadores que yo veo pelear en UFC, en eventos. Es padre, ¿no? Conocerlos de cerca, pláticas y entrenamientos con personas que están en la misma empresa que yo, que se dedican a lo mismo que yo. Yo pensaba que Las Vegas solamente era como para venir a, no sé, a fiestas, a cenar, a salir, a comer, porque solo había venido como por fines de semana, pero nunca había estado en la ciudad Las Vegas. Está muy padre, la verdad la ciudad está muy padre, también hay otro lugar como lleno de luces, donde vi de todo, así literal, de todo, ves de todo en ese lugar, te encuentras hasta lo que no te imaginas. Me gustó mucho la experiencia de Las Vegas. Well, strength is definitely increasing, and then the stability as well in the knee, and then the ability to move more around and be more active, if you will. Before, we were pretty limited with her knee, we couldn't really move as much. And now she's able to do more faster paced stuff, some higher speed and some power work, which is definitely showing through the progression of the strength. En estas tres semanas que llevo aquí ya recuperé mi peso, recuperé el tono muscular, recuperé mi aire también, porque los primeros días estaba bien. Ya me moría. Sabía que esta era la mejor opción, que iba a ser la más rápida. O sea, no pensé que tan rápida, pero wow, estoy impresionada porque aquí me están cuidando muchísimo, me están poniendo ejercicios adecuados para fortalecer de nuevo mi pierna, para estar igual y para poder pelear pronto. Estoy muy contenta. Esta experiencia me llevó que el cuerpo sana. Tarde o temprano sana, todo sana, el corazón sana, la rodilla sana, el codo sana, todo se cura, todo se cura absolutamente. Pues creo que eso es lo que dejé aquí, todo mi entusiasmo, mi amor por el MMA.